Visiblemente molestos llegaron asambleístas de Construye hasta la Fiscalía de Pichincha para esperar la llegada de Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, quien demanda se inicie una investigación contra la organización política por presunto fraude procesal, que se habría registrado cuando negó haber recibido recursos públicos y privados. Esto en la demanda presentada por el Consejo Nacional Electoral CNE. Pero más adelante, Torres demandó al organismo le remite información, encontrando novedades. Y resulta que en ese informe el Movimiento Construye declara haber recibido y haber egresado el monto de $5,000. Por tanto, le ocultaron al juez, le ocultaron al tribunal y a la sociedad ecuatoriana. Le han dicho que durante el ejercicio económico 2022 no tuvieron ningún ingreso de naturaleza alguna. Esto evidentemente podría incurrir en el delito de fraude procesal. Torres descarta que esto sea como retaliación al haberse solicitado el inicio del proceso de juicio político en su contra. ¿Teme ir a la asamblea a rendir cuentas? Para absolutamente nada, no es este el momento, pero con muchísimo gusto daré cuenta y razón, fundamentaré las razones de mi decisión. Fue el quien eliminó al movimiento del registro electoral por precisamente no presentar ese informe. El responsable del manejo económico y el representante legal de la organización política que no presenten el informe económico financiero serán sancionados con multa y con la suspensión de derechos, sin perjuicio de la cancelación de la organización política prevista en la ley. Ese es el fundamento esencial de mi decisión. No soy yo el que se inventó, no creó la ley. Construye, apeló la decisión y paralelamente presentó una denuncia por presunto prevaricato que habría cometido el magistrado. El dinero en efectivo nunca existió. Los aportes en especie, la ley dispone que se registren. ¿Qué es el funcionamiento de la sede? Que la sede exista y como existe en el domicilio de uno de nuestros adherentes permanentes, se registra eso como un aporte en especie. Ahora la responsabilidad de determinar quién tiene la razón está en otras instancias legales, informó Héctor Romero.